Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 64 de la serie Survival Vanilla en la 1.16 y sí, ya hemos llegado al stack de capítulos en esta maravillosa serie y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior. En el episodio anterior estuvimos acabando el interior, como podéis ver hicimos toda esa parte superior, acabamos de decorar todo esto, que son decoraciones simples pero que había que llenar esto y la verdad que lo llena bastante bien y hoy vamos a acabar un poquito el exterior o vamos a hacer por lo menos lo que me dé tiempo, ¿no? Porque el exterior tiene muchísimo trabajo. Me habéis enviado por Twitter, en concreto Iván Molina me ha enviado unas fotos por Twitter de unas posibles decoraciones de exterior de hipódromo y la verdad son brutales. Había una imagen de un hipódromo espectacular, un hipódromo que decías, madre mía, esto, menudo detalle. O sea, si yo ya pongo muchísimo detalle en mis construcciones, hay gente por ahí que se vuelve muy loca. Pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible y esto es algo que tenéis que tener en cuenta. Aunque veáis que yo, por ejemplo, construyo muy bien o que haya gente por ahí que construya muy bien, eso no tiene que ser excusa para que os vengáis abajo. Nunca os vengáis abajo, que construís un poquito peor que otra persona, no pasa nada, la práctica hace al maestro, no tenéis que rendiros solo porque alguien construya mejor que vosotros. Dicho esto, vamos a poner el mayor empeño que podamos en este hipódromo y como salga, pues que sale un poquito peor que el hipódromo de otra persona, no pasa nada. Vale, vamos a empezar por aquí, entonces esto de aquí va a ser una especie de pasadizo, lo que no sé si quiero hacerlo más grande o más pequeño, lo que sí quiero que se disimule todo esto, ¿no? Este fondo de gradas ya os dije que estaba un poquito feo, entonces estaría bien que se disimulase un poquito. Vamos a entrar por aquí y será cuestión de hacer una sala. A ver, esto es la puerta, ¿no? Tú entras por aquí, esto ya decorado, tranquilos, y por aquí accederás a una sala. La sala va a ser, por ejemplo, así. Ahora vamos a empezar con unas escaleras por aquí aproximadamente, ¿no? Tú entrarás por aquí habrá unas escaleras, perfecto. Y las escaleras van a ir a esta altura, espérate, necesito saber a qué altura quiero hacerlas. Para ello vamos a decidir dónde van a estar las bocas de salida, ¿no? Entonces ya os dije por aquí que aquí habrían unas bocas de salida, ¿no? Para los espectadores. Vamos a hacer la centrada, que para ello voy a tener que calcular el centro. Vale, esto sería el centro de las escaleras, voy a quitar estos bloques que he utilizado para contar esto y por aquí habrá una especie de puerta que la voy a marcar así, aunque seguramente vaya de otra forma y de otros materiales, pero por aquí se supone que entrará el público, voy a acabar de rellenarlo por aquí, ¿vale? Y por aquí habrá un pasillito, vamos a hacer esto. Por aquí habrá un pasillo que llevará al pasillo que quiero hacer aquí. Entonces, las escaleras que estoy haciendo tienen que subir hasta esta altura. Me molesta mucho que haya tantos zombies y tanta oscuridad por aquí, la verdad. Son muy incómodos, sois muy incómodos. Vale, las escaleras tienen que subir hasta esta altura. Entonces, vamos a hacerlas por aquí, algo así, algo así. Vale, ya tengo por aquí un poquito las escaleras y ahora es muy importante, y esto no había parado a pensarlo, pero es muy importante ver cuál es el borde, ¿vale? Porque en el borde, o sea, el pasillo que quiero hacer que entre a las gradas tiene que estar por al lado del borde del edificio, ¿no? Para que tú vayas por el pasillo y puedas ver por el exterior a través de los marcos que va a haber, o sea, de los arcos que va a haber. Esto lo entenderéis a medida de que lo vaya haciendo. Esto me voy a poner por aquí. Y este es el borde exacto. Maravilloso. Entonces, eso quiere decir que por aquí va a ir los arcos y todo eso. Van a ir las decoraciones. Y por aquí también van a ir las decoraciones. Por lo tanto, estas escaleras que he estado haciendo aquí. O sea, tú entrarás por aquí. Y por aquí tendrás las escaleras. Subirás hasta esta altura. Que esta altura va a ser la de la primera entrada de las gradas. Entonces imaginaos, por aquí habrá un pasillo, esto será un túnel, que voy a marcarlo por aquí, ¿vale? Esto será túnel, todo túnel, pim pam, voy a hacerlo, estoy haciendo los primeros esbozos de lo que va a ser el edificio, o sea, estoy planificando ahora mismo, ¿eh? Esto va a ser túnel, tú entrarás por aquí, oh, y llegarás al estadio, será todo maravilloso. Y para llegar al estadio, pues lo suyo sería que el túnel viniese por aquí. ¿Cómo voy a hacer el pasillo? Pues aún no lo sé, la verdad, pero quiero que quede lo más tapado y lo más disimulado posible. Y claro, esto igual va a estar muy lejos, la verdad. Pero es que quiero que esté por aquí, es imprescindible que esté por aquí.
Vale, fijaos, ya he hecho avances y ya sé más o menos lo que quiero. Tengo por aquí la subidita, que esto sería lo que viene por la torre, subes por aquí y aquí es donde va a estar el pasillo, ¿vale? Todo esto hacia allá va a ser el pasillo y este será el entrador. Este muro de aquí va a ser pared, o sea que esta parte de ahí no se va a ver. Y diréis, ¿cómo va a ser de alto esto? Pues va a ser de alto exactamente más o menos hasta aquí. O quizá uno menos, que es donde va a estar el siguiente piso. Y para tapar la pared con el siguiente piso, vamos a hacer que los arcos lleguen justamente hasta aquí. O sea, no los voy a hacer aún, pero bueno, para que lo veáis, los arcos llegarán más o menos hasta donde vaya a hacer el siguiente piso. Porque entre arco y arco habrá una decoración de color rojo. Eso lo iréis viendo, yo simplemente os voy dando los datos para que más o menos lo vayáis entendiendo. Vale, esto por aquí, voy a subir un bloque por aquí y el techo va a estar... Necesito estudiar lo del techo seriamente, pero en teoría el techo debería ser aquí. Sí, esta altura es perfecta porque así todo esto va a ir tapado. Mira, lo voy a hacer aquí para que vayáis entendiendo el concepto. Todo esto va a ir tapado, toda la parte de detrás no se va a ver porque aquí va a haber un muro que puedo o bien dejar así o bien decorar en el futuro conforme me vaya pareciendo. Lo que pasa es que para las decoraciones ya va a ser mucha matada, ¿eh? Por ahora lo voy a dejar así en blanco porque ya bastante matada a bloques me voy a poner a dar, ¿sabes? O sea... Vale, la pared vendrá por aquí, todo esto, esto ya lo puedo quitar y en teoría todo esto va a ser pared, estos bloques de aquí, sí, voy a hacer el muro a ese nivel, pero todo esto va a ser pared, esto irá por aquí podría hacer una especie de arco como hago yo siempre o simplemente poner bloques aquí. Y aquí para dar un poquito de profundidad y esto sería una entrada perfecta, solo faltaría decorarla un poquito más. Voy a poner dos bloques aquí para recordarme que hace falta decorarla y ya estaría, ya tendríamos la entrada, tú entrarías por aquí, todo esto sería un pasillo decorado y este sería la entrada al túnel que también hace falta decorar. Le voy a quitar esto por ahora y por la entrada del túnel entrarías al estadio, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Ahora, el techo. Voy a hacer todo este techo, voy a hacerlo hasta aquí y voy a empezar ya con los primeros arcos. Así vais a poder ver la idea de esta construcción. Vale, pues ya estoy acabando de poner por aquí el techo y ahora es cuando vais a entender la finalidad de esta construcción. Voy a acabar de poner esta línea por aquí y os voy a enseñar un poquito la idea. Ahora sí que lo vais a ver, ¿eh? Si hay alguien que aún no había visto lo que quiero hacer, ahora sí lo vais a ver. Vale, esta es la primera plataforma, este es el primer pasillo, lo estáis viendo aquí. Entonces, esta va a ser la línea divisoria entre el segundo piso y el primer piso, ¿no? Entonces, el marco, o sea, los arcos van a ir hasta aquí, van a bajar por aquí y en esta línea habrá otra estructura, perdón, que lo disimulará. Entonces esto no se verá así, pero sí se verá este interior, que es el interior del pasillo, a través de los arcos, ¿vale? Entonces ahora solo tendríamos que venir por aquí y en la parte en la que hemos hecho esta estructura de aquí, vamos a ver el bloque central que son estos dos, es este y el de la izquierda, ¿vale? Este por aquí... Voy a venir por aquí para no liarme demasiado. Vale, esto debería ser la entrada al segundo piso. Y este segundo piso va a ir doble, o sea, va a tener doble piedra para que el techo del piso de abajo sea piedra y el suelo de este piso, pues a lo mejor si queremos hacerle algún patrón con otros bloques o lo que sea, lo podemos hacer también, ¿vale? Entonces esto va a ser la entrada, esto por aquí... Y esto sería el marco de la entrada de la parte superior. Esto tranquilos, ya os he dicho antes, esto va a ir de rojo para que esté en concordancia con el resto del hipódromo, ¿no? Entonces, si venimos aquí lejos, ¿veis? Ya podéis observar las primeras entradas. Esto cuando esté rojo y decorado va a quedar espectacular. Y además es que mola mucho porque puedes acceder a los pasillos por aquí. O sea que va a estar muy, muy bien. Eso sí, me voy a tener que poner a picar piedra seriamente porque aún me quedan tres cofres dobles, pero con tres cofres dobles no tengo ni para hacer esta parte. Me queda muchísima piedra que poner. Ahora atentos aquí porque viene lo importante. Tengo por aquí el prototipo de los pilares que quiero hacer y creo que me gusta porque esto de aquí, esto lo vamos a hacer un poquito más largo, ¿no? Vamos a poner como una base más gruesa y por este interior que he hecho aquí, este va fuera por cierto,
Por este interior que he hecho aquí va a estar todo recubierto de ladrillo rojo. Por lo tanto, se va a ver este pilar y por dentro se va a ver que va una estructura roja. Esto simplemente estoy haciéndolo para que tenga un poquito más de base. Por aquí pondré algunas piedras o algo. O sea, algunas escaleras. Vamos a probar a ver qué puedo poner por aquí. Esto así. Esto por aquí, por ejemplo. Sí. Mira, una base simple, pero me gusta mucho. Mira, por aquí podría poner otro y aquí otra escalera. Y aquí acabaría. Y aquí lo mismo. Otro y otra escalera. A ver qué tal quedaría así. Vale. Toque final. Voy a rellenar todo de rojo. A ver qué tal se ve. A ver, tú por aquí. Relleno del todo. Y ojo al dato porque viene la hora de la verdad. Y... vale. Vale, puede funcionar. Puede funcionar bastante bien. Oh, me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Vale, ahora lo que os decía antes, ahora toca poner lo que viene siendo el separador entre los arcos de abajo y los arcos de arriba. El separador va a ir justo aquí, justo en el límite del segundo piso. Entonces vamos a decidir por aquí cómo hacerlo. Ojo, se aterrizó bien, claro. Vamos a decidir por aquí cómo hacerlo y si el segundo piso acaba aquí, vamos a hacerlo desde aquí, sí. Vale, aquí va a ir el separador que encima tiene el tamaño perfecto. Y ahora lo que vamos a decidir es el espacio entre columna y columna. Entonces vamos a ir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por ejemplo. Bueno, pues al final el espacio lo estoy haciendo de 7. Creo que de 7 me va a gustar mucho más porque va a dar lugar a que haya muchas más columnas. Y al haber más columnas va a quedar más espectacular. Vale, entonces estas 4 serían la columna. Esto por aquí, la columna se junta con esto, no sé si me acaba de gustar o no, pero es que la idea de que se junte es que tú cuando camines por aquí, pondremos por aquí una especie de valla, ¿no? O algún separador de alguna forma, y tú caminarás por el pasillo y a la vez podrás ver el exterior, ¿no? Que por aquí, pues conforme avance la serie, pues habrán casas, habrán algunas granjas, habrá pues lo que haya, ¿no? Lo que se me vaya ocurriendo de hacer. Entonces tú caminarás por el pasillo y verás en el exterior todo lo que hay. Esa es la idea. ¿Sabéis qué? Muy a mi pesar, creo que sigue estando demasiado lejos. Creo que voy a tener que ponerlo 2 o 3 bloques más hacia aquí. ¡Ah! Con lo que me ha costado. Bueno, al final el distanciamiento lo he hecho de 4. 1, 2, 3 y 4. Y creo que aquí así queda bastante bien. Ya tengo las 2 columnas y ahora vamos a empezar a hacer los arcos, ¿no? Voy a hacer el primero, voy a dejarlo todo preparado. Y puede ser que parece que esté yendo un poco lento, pero es que... quiero que veáis los pasos uno a uno antes de hacer el timelapse enorme que pienso hacer. Porque pienso hacer un timelapse que me voy a comer toda esta parte. O sea, voy a hacer un timelapse de 3 horas. Vale, pero para ello primero quiero que sepáis cómo estoy haciendo las cosas. Ahí, vamos a poner esto por aquí. Vamos a hacer una especie de arco. Vamos a hacer el arco lo más suavizado posible. Esto por aquí... no sé cómo lo estoy haciendo, la verdad. ¿Está igual? Sí, está... no, no está igual. A ver, tú por aquí... tú por aquí y tú por aquí. Seguramente no me vaya a gustar. Voy a probar otra cosa. Voy a probar quitar esta. Poner esto y esto y poner las otras dos aquí. Creo que puede quedar mucho mejor. A mí me gusta más. O sea, queda más suavizado. No queda tan hacia arriba. O sea, es que no me gustan los arcos muy pronunciados. Ahora, lo mismo por este lado. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Arco doble y en el centro, o sea, en este hueco que se queda aquí, haremos algo, pero haremos algo destinado a que haya iluminación ahí, ¿vale? O sea, la idea de ese sitio es que haya iluminación. Pero bueno, vamos a alejarnos. Vamos a ver qué tal queda. Sigue estando demasiado separado. Sigue estando demasiado separado, mucha distancia. De todas maneras, os digo que puede estar bien. Voy a hacer la parte de arriba. Una vez tengo ya el arco inferior y el arco superior hechos, vamos a hacer una cosa que hemos hecho para delimitar muchas veces esta construcción. Y es esto de poner el granito aquí y aquí. Y en la línea del medio poner una hilera de glowstone. Vamos a hacer esto por toda la construcción, ¿vale? De tal manera que se va a quedar algo como lo que vais a ver ahora. Y ahora atención, ¡tarán! Esto le da el toque que le falta, fijaos. Arco y separación entre medio que le da una profundidad y eso es lo que hace que quede tan bien. Por aquí podríamos darle también profundidad, pero eso ya lo veremos cómo lo hago. Por ahora me está gustando muchísimo, esto va a ser increíble. No he puesto más glowstone por aquí porque no tengo, o sea, voy a tener que farmear muchísimo. Pero a mí me gusta mucho, a mí me gusta muchísimo la idea. Entonces, ya tenemos planificado el pasillo inferior, tenemos planificado el pasillo superior y los arcos. Ahora, una vez todo hecho esto y habéis visto paso a paso cómo lo estoy haciendo, voy a hacer un timelapse enorme y vamos a completar toda esta parte por lo menos. Así que, disfrutadlo.
Bueno, pues lo que acabáis de ver en este timelapse son 2 horas y media de trabajo, pero el resultado es maravilloso. Fijaos qué imponente queda el exterior del hipódromo. Me encanta, la verdad. Mira, mira los arcos, mira cuando pasas al lado de él. Por aquí tiene una vista especial. Esta, si recordáis, mira, este edificio, esto de aquí, es la sala que hicimos para el personaje más importante del hipódromo, ¿no? Y creo que ha quedado muy bien decorada por fuera, pero por aquí podríamos poner unos detalles extra, ¿no? Ya que es diferente esta parte. Aquí podríamos poner unos detalles extra, pero ya vendrán. También falta poner un poquito de profundidad por aquí. Veis que es todo muy plano, no me gusta. Aquí pondremos profundidad y también queda poner glowstone por aquí, porque me acabé, no tengo suficiente glowstone, ¿vale? Y los comerciantes se hacen mucho los duros. Vale, ahora lo que quiero hacer es venir por aquí y acabar esto que os dije, ¿vale? Por aquí tenemos las entradas, si recordáis. Ah, bueno, por dentro no lo habéis visto, fijaos por dentro, qué bonito. Faltan cosas que hacer por aquí dentro, que las haremos ahora enseguida, como por ejemplo las escaleras de acceso del primer piso al segundo piso. Pero antes de ello, vamos a ver cómo hacemos esto. Antes de ello, me gustaría tirar esto abajo para hacer la entrada de verdad. Y nada, esto simplemente va a ser granito por aquí, granito por aquí. Quiero que se vea rojo, quiero que el detalle esté bien marcado en rojo para que tenga concordancia con el resto del edificio. Además, este detalle rojo va a ser un detalle más rojo. Mira, imaginaos todas las gradas con sus pequeñitas entradas. O sea, va a ser espectacular. Esto voy a hacer para que siga, para que no se quede un corte raro. De hecho, podría poner todo el pasillo rojo, eso ya veré cómo lo hago. Pero como mínimo, quiero poner rojo hasta aquí. Y ahora pues vamos a darle el último toque a la puerta, vamos a darle un poquito de forma. Esto pues vamos a ponerle un techo así de un rojo un poquito diferente. Ya sabéis que me gusta variar entre los diferentes tipos de rojo. Y por ejemplo a esto le vamos a poner por fuera. A esto le vamos a poner otro mini borde por aquí. Y otro mini borde por aquí. Ya quedará algo sencillo, pero que bueno, que mejor esto que nada. Oh, me he quedado justamente cortito. ¡Ole! Y queda algo así, ¿no? Podría estar mejor, pero podría estar peor también. A ver, ¿qué tal? Desde lejos. ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¿Podría estar mejor? No, esto es insuperable. Madre mía, voy a hacer el otro. De hecho, voy a hacer estos 4. Voy a hacer un pequeño cortecito y voy a hacer 4. Y vais a ver qué bonito. Tío, llevo tanto tiempo construyendo el hipódromo que me había olvidado de lo bonita que es mi ciudad, ¿eh? No había pasado por aquí en siglos. Y bueno, pues fijaos, ya tengo 4 entradas a las gradas y fijaos qué bonitas. Y algunos podréis estar pensando, son muy pequeñas. Lo he pensado y si las hiciera más grande taparía demasiada grada. Creo que este es el tamaño perfecto. Lo único que le falta es algo de decoración. Falta unas lamparitas o falta algo, un último detalle de color, ¿no? Entonces, por aquí podrían ir 2 lámparas o por aquí podría hacer algo rollo decoración iluminativa, que sería lo suyo, porque esto de noche necesito iluminarlo de alguna manera. Pero por ahora, para ir tirando, está muy bien. Ya tengo estas entradas, entrarías por aquí y vendríamos al pasillo. Tenemos ya que planear las entradas al segundo piso. Entonces, si esto van a ser las entradas en sitios aleatorios, lo que pasa es que primero voy a tener que subir porque me gustaría que estuviese centrado arriba. Vamos a venir por aquí y vamos a ver lo más centrado posible. Yo creo que sería algo así. Sí, algo así. Vamos a hacer un pequeño agujero en el techo. Y por aquí va a haber una escalera que suba desde el piso inferior hasta aquí. Y diréis, ¿esto se va a ver desde fuera? Sí, se va a ver desde fuera. Pero es que es imprescindible. Esto tiene que estar sí o sí. Porque es que tenemos que tener alguna manera de subir arriba, ¿no? ¿Qué decís? Voy a ver desde fuera a ver qué tal. Bueno, se ven unas escaleras y ya está. Es que desde... va a haber más decoración por aquí dentro. O sea, van a haber plantitas y tal. Y, o sea, desde fuera se tiene que ver vida dentro del edificio. O sea, que está bien. Lo que no me acaba de convencer es que por aquí tendrá que haber una barandilla, ¿no? Porque no voy a dejar unas escaleras así. Y a lo mejor por aquí no podemos caminar mucho. Pero bueno, es un problema menor. Lo importante es que se pueda subir a la parte de arriba de manera fácil, ¿no? Y que por lo menos esto es otra estructura que queda dentro del pasillo y queda muy bien. O sea, no vamos a dejar un pasillo vacío sin vida, pues tendrá que haber algo, tendrá que haber escaleritas o lo que sea. Fijaos, esto cuando esté decorado va a ser muy bonito. Vale, subimos por aquí y si venimos por este entrador, tal y cual, ole, llego aquí y aquí está mi cama. Ahora por aquí le pondría alguna cosa decorativa en forma de marco, ¿no? Para no vaya a ser que me vaya a caer también. O sea, quien dice decorativa también dice por precaución, porque yo soy muy torpe y a lo mejor me caigo. O a lo mejor vienen los espectadores ¡ah! Y me demandan porque está en mal estado el edificio. No podemos permitir eso. Y bueno, hecho todo esto, vamos a ir dejando el capitulín por aquí. Falta aún mucho por hacer, pero me he quedado sin materiales y sin tiempo
porque me ha costado muchísimo tiempo de grabar todo esto. A vosotros seguramente se os pase muy rápido y eso es bueno porque significa que os está gustando, pero he invertido muchísimo tiempo en hacer esto y aún me quedan muchos materiales que recolectar y muchas cosas que hacer por el interior, pero eso vendrá en futuros episodios. Este hipódromo lo tengo ya al 90% hecho, ya queda muy poco por hacer. La vista esta exterior es maravillosa, así es como va a ser todo el hipódromo. Y para el siguiente capítulo estaremos haciendo algo diferente, seguramente me ponga a hacer una granja o algo. Y volveremos para acabar el hipódromo en a lo mejor 2 o 3 episodios, a no ser que me digáis lo contrario en comentarios, en plan de acábalo, que nos está gustando mucho. Pero, lo dicho, quiero dar un descansito porque no quiero quemaros a vosotros ni quiero quemarme yo con el hipódromo, aunque estoy muy, muy contento. Para cualquier duda, sugerencia o comentario tenéis la cajita ahí abajo. También me gustaría muchísimo que me dieseis ideas que no se me hayan ocurrido a mí. Pues yo haría esto o yo haría lo otro, lo tendré muy en consideración. Y lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!